2020 nosotros con el colega Vladimir Riesco iniciamos este proceso de asesoría jurídica a los que fueron a lo que son las corporaciones de los expobladores de los pueblos que integraron la COFOMAP, ¿cierto? Compañía Forestal y Maderera de Panguipulli. En este caso, en particular, es bien especial a cualquier otro delito de lesa humanidad, primero porque este delito de lesa humanidad no es un delito que esté contemplado en la legislación chilena, ¿no es cierto? Siempre estamos acostumbrados cuando hablamos de delitos de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos, de los ejecutados políticos, de los torturados, de los prisioneros políticos, los relegados o los exonerados. En este caso esto es desplazamiento forzado. Es completamente distinto y no tiene precedente en Chile y no hay ningún juicio o sentencia en Chile, por lo menos en este momento, que lo juzgue o lo sancione. Entonces, en este sentido, esto es lo inédito y lo histórico de este proceso, que estableceríamos mediante este procedimiento judicial, que es un procedimiento civil, ¿cierto? Que se declare que en Chile se cometió desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado, en general, plantea que por una acción, en este caso del Estado de Chile, se decide expulsar a habitantes de un determinado territorio, ¿no es cierto? Se asemeja un poco a la figura del relegado, ¿no es cierto? Que es aquel que expulsa de un territorio. Pero aquí es contra poblaciones enteras, contra habitantes de territorio completo. El Estado de Chile, durante la dictadura cívico-militar, estableció una estrategia para expulsarlos. Entonces, toda esta gente, ¿no es cierto? Todas estas personas que habitaron este territorio, que pertenecieron a este pueblo, deciden por una acción estatal ser expulsados de ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver muchos testimonios de personas que nacieron dentro de sus pueblos. Estos pueblos tenían postas, tenían iglesias, tenían escuelas, ¿no es cierto? Había toda una inversión estatal, habían caminos fiscales, habían calles, y hoy día no encontramos ni siquiera un vestigio de esos pueblos. Y esto estamos hablando de que son a lo menos 15 pueblos que existieron, que hoy día no existen, que dejaron de existir producto de la dictadura. O sea, son familias que fueron expulsadas de esos territorios, que tuvieron que armar su vida en otros lados, aun cuando ellos no quisieran, ¿no es cierto? Aun cuando ellos no quisieran. Entonces, en general, lo que quiero dar a entender con esto es que esto es un proceso inédito. Sabemos que si en Chile no tenemos el reconocimiento, nosotros queremos llegar hasta la justicia interamericana, donde sí existen casos en que se ha juzgado al Estado o se ha llegado a política reparatoria con Estados, como los casos colombianos y de Ecuador. Pero esos casos son un poco distintos a chilenos, puesto que ahí es producto de desplazamientos de poblaciones de la guerrilla y todo el tema. Aquí no, aquí fue directamente el Estado, que con una política de contrainsurgencia, ¿no es cierto?, deciden efectivamente sacar esta población de esos pueblos. Abogado, ¿el desplazamiento forzado está reconocido en la legislación chilena? No, no está reconocido. Entonces, si no está reconocido, ¿qué impacto puede tener en el tribunal cuando no está la ley? Porque como nosotros tenemos los tratados internacionales, y los tratados internacionales son vinculantes, ¿no es cierto? En este caso el pacto de San José de Costa Rica, a través de que la justicia interamericana a la cual nosotros estamos sometidos puede efectivamente constituirse que ese sea reconocido en Chile el desplazamiento forzado, ¿no es cierto? ¿Es una demanda? Es una demanda civil. ¿Cuántas personas representa y cuáles son las indemnizaciones que se piden? Mire, en este caso, ¿contra qué se demanda también? Mire, se demanda directamente contra el Estado. Esta es la diferencia de lo penal. Por esto no es una demanda penal, porque penalmente es más complejo, porque no está tipificado aquí. Mientras, como es civil, uno puede armar delitos sin necesidad de una tipificación explícita. Entonces, aquí se demanda contra el Estado, porque a través de los agentes del Estado, en este caso específicamente los militares, los carabineros, ¿no es cierto?, y los directores, en este caso vamos a ver sobre todo la figura de Julio Ponce Lerú, que se vuelve a repetir en este caso, porque él fue director de la CONAF en ese tiempo, que estuvo a cargo del complejo maderero. Entonces, se demanda al Estado, en este caso son tres primeras demandas que nosotros estamos presentando, que son de tres corporaciones en esta primera pasada, que es de la corporación que perteneció al Fondo Puñi Releco, del Fondo Arquilgüe y del Fondo Toledo. Y son tres, y se pide una indemnización en este caso aproximadamente de 50 millones por persona. ¿Cuántas personas son aproximadamente? Efectivamente son 3-4 personas, porque son por grupo familiar. Pero en este caso, más allá de la indemnización, lo importante es que se establezca
que se cometió ese delito, y de ahí la lógica de ir luchando por políticas reparatorias para todo el conjunto. No es la idea aquí andar demandando por cada familia, ¿no? Que se establezca una política reparatoria del Estado chileno contra la gente que sufrió el desplazamiento forzado. Entonces, si no hay un reconocimiento del desplazamiento forzado por la legislación chilena, ¿puedo entender como conclusión de que este primer paso es tener el reconocimiento internacional para que se pueda avanzar en las pretensiones de la parte, ¿no? Exacto, exacto. Justamente, lograr, si no se logra en Chile, lograr lo internacional y de ahí establecer en conjunto con el Estado chileno políticas reparatorias. El Estado chileno ahí fue bastante, ¿cómo decirlo?, ingenioso o novedoso en ese asunto, porque no vemos experiencia comparada, por lo menos de estados que durante la dictadura decidieran desplazar a gente de pueblos determinados. Siempre vimos, ¿no es cierto?, que eliminan gente o expulsan determinadas personas, pero aquí el Estado chileno, dentro de su política represiva, fue uno de los pioneros, lamentablemente, en ejercer el desplazamiento forzado contra su población. ¿Por qué aparece aquí la figura de Andrónico Lucic al final, a principios de los años 90? Ya, porque justo con el proceso, este proceso, junto con los delitos de lesa humanidad que se cometieron, aquí se decidió destruir el complejo maderero. Ese era el fin. O sea, este complejo maderero se decide destruir y por eso se vende. Y de aquí aparecen figuras como Andrónico Lucic, Paul Polman, ¿no es cierto?, Adriasola. Vemos también el caso de Peterman, ¿no es cierto?, que son todos los privados que se adueñaron de todas estas más de 400.000 hectáreas que eran propiedad del Estado en su momento. Y han generado ese desplazamiento forzado también ellos, como privados, han desarrollado... Ellos fueron parte de la política de desplazamiento forzado. ¿Cuáles fueron los valores en que se vendieron? Mira, llevados a valor de hoy día, tratando de reajustarlo, ¿no es cierto?, no superaba las 100.000, en el mejor de los casos, los 100.000 pesos por hectárea, entendiendo que son fondos que estaban funcionando con maquinaria y trabajadores, no era simplemente el terreno. ¿Y actualmente va a haber a cuánto está el precio de la hectárea? ¿Hoy día? Bueno, en el fondo de Toledo, que es uno de los fondos que estamos representando, aproximadamente la media hectárea hoy día se está vendiendo como a 50 millones de pesos. Ya, una parcela de agrado. Aparte, o sea, de las reparaciones económicas, ¿se busca en algún momento que aquellos pueblos o sitios donde vivió la gente puedan ser nuevamente habitados por las personas? Sí, dentro de los procesos de recuperación lo que se busca es que ojalá los terrenos donde estaban emplazados estos pueblos vuelvan de alguna u otra forma, a lo menos de forma simbólica, en el sentido que quizás no para habitarlos propiamente tal, pero que existan sitios de memoria dentro de estos pueblos que recuerden a todos los pobladores de aquellos y que fueron expulsados injustamente.